A todos, mi nombre es Luis Quiroz y les doy una vez más la bienvenida a una emisión más de Magazine Arte y Cultura, donde tenemos la fortuna de platicar con grandes creadores. Y bueno, estamos arrancando el 2023 con, con nuestra primera entrevista, para la cual tengo aquí el honor de presentar a Paola Herrera. Paola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo pinta el año? ¿Cómo van arrancando el año? Pues afortunadamente muy bien estamos ya iniciando esta semana con los ensayos de nuestro próximo estreno y pues bueno se, se, se visualiza afortunadamente un año de mucho trabajo con, con la compañía y con este proyecto que tenemos para, para el año gracias a, a la, al, bueno a la, a la emisión que tenemos de del, del apoyo que estamos recibiendo Ok, este, bueno, antes de entrar de lleno a esta obra que van a, a estrenar, a estrenar, eh, tú vienes en representación de La Bomba Teatro, la cual está de manteles largos, ¿no? Porque empezaron a festejar sus 10 años de existencia. Así es, este, cumpli este año cumplimos 10 años de trayectoria y pues efectivamente, como bien dices, eh, somos afortunados porque somos eh, beneficiarios de un estímulo que es eh, el, el MEGA, eh, es un, es eh, un estímulo que apoya a compañías con trayectoria de más de cinco años que puedan eh, bueno, com comprobar una trayectoria y que tienen una serie de repertorio en su trabajo y que, y que puedan eh, comprobar bueno, pues, que tienen esta, este, este, este tra esta trayectoria. Y nosotros afortunadamente pues, somos beneficiarios y eso nos permite eh, pues programar una serie de actividades a lo largo de todo el año para celebrar pues estos 10 años perfecto y particularmente eh, van a ustedes van a montar ahora van a restrenar una obra que se llama Otto si no me equivoco eh, quisiera que nos hablaras un poquito de esta obra sí restrenamos eh. hola hola Hola, hola. Ah, ya, es que te perdí por un momento. Sí, dime. Ok. Eh, Otto es la, es la ópera prima de la compañía, eh, es, es el proyecto con el que la compañía se, pues, se, se estrena, se funda, hace exactamente 10 años. Eh, Otto es un espectáculo eh, que está dirigido por, hacemos ahí una, una mancuerna muy buena con, con el clown Asis Wal. Que es invitado, no es, eh, invitado por nosotros a, a dirigir la obra. La obra es una dramaturgia de Asis Wall y Lucía Leonor Enríquez, que, que también fue invitada por la compañía a trabajar en esta parte. Y, y otro se estrena pues, en, en, en el, en, hace 10 años, después tiene una serie de, pues, de temporadas. Fue un proyecto bastante pues bastante afortunado, eh, tuvo varias, varias temporadas, varios premios, ganó, y nacionales e internacionales, fue invitado al Festival FIA en Costa Rica. En fin, el, en realidad es que el espectáculo, el espectáculo ha ido bastante bien. Y, y finalmente, pues, a, a la fecha cumplimos eh, 100 representaciones ya con, con esta temporada que vamos a tener en el Teatro de las Artes otro es un espectáculo que entrelaza eh, las artes circenses, eh, las artes pues, escénicas, la música y por supuesto el lenguaje del clown. Eh, es una obra que nos habla, eh, es una historia muy particular que nos cuenta la historia de un payaso que al iniciar, antes de iniciar la función en el circo, se le cae la nariz, pierde su nariz. Y esto le hace entrar en una crisis, eh, en una crisis de ansiedad, en una crisis de miedo, miedo de entrar al escenario sin una nariz. Y a, y a partir de ahí eh, se desmaya y comienza una serie de peripecias para enfrentar sus miedos y sus temores. Y es lo que vamos a ver a, a través de, de toda la historia. Ok, este, esta obra particularmente, por lo que veo, es una obra que les ha dejado muchas satisfacciones, no eh, en balde, bueno, ya tiene tres años no que desde que la montaron. Eh, a lo largo de este tiempo, bueno, primero, no sé, ¿pensaron ustedes que llegaría esta obra particularmente al, al éxito que ha tenido? Y no sé qué comentarios hayan recibido del público este tiempo que, la, que, han, que han estado en escena con esta obra. Pues cuando, cuando lo hicimos, nuestro, nuestro ideal, eh, cuando, bueno, cuando convocamos a ASIS, cuando nos reunimos en las primeras eh, sesiones de trabajo creativo, nuestra idea era eh, enaltecer el trabajo, por supuesto, del clown, eh, rescatar esta parte de, de del arte, del, del arte del clown, en donde pudiésemos bueno, eh, compartir con los espectadores, tanto adultos como niños, este lenguaje simple, este lenguaje del corazón, este lenguaje que, que viene es un, es un lenguaje sin palabras, de, de gestos, eh, donde pudiésemos, eh, pues darle ese, ese valor no a ese arte. Eh, cuando lo cuando lo, lo comenzamos a trabajar, pues no sabíamos la verdad, el impacto que iba a tener. en alguna ocasión. Eh, fuimos eh, seleccionados para um, participar en aquel, aquel programa que ahora está, bueno, que por ahora está desde, desde pandemia ha estado detenido, que es el programa de teatro escolar de Limbal. Cuando fuimos seleccionados en ese programa, nosotros, bueno, cuando creamos el espectáculo decíamos: pues el espectáculo es para, para niños a partir de seis años, de ocho años. Eh, y cuando nos, nos seleccionaron la temporada de teatro escolar, nos pusieron en una en un um, en una categoría que le llaman multinivel y multinivel quiere decir que tú atiendes a um, preescolares, primarias, secundarias. Entonces nosotros nos sorprendimos bastante porque decíamos multinivel, pero bueno nunca no pensamos que el espectáculo y nos decían sí, es que el espectáculo es un espectáculo que lo recibe perfectamente un niño de preescolar, una niña de preescolar, a, como a un chavo de secundaria y, y bueno, y así es, ¿no? No, no sabíamos que iba, que iba a ser ese el resultado, pero es muy entrañable. Eh, es visualmente, visualmente eh, está lleno de imágenes, entonces, bueno, pues por lo mismo también eh, suele conectar mucho con, con las pequeñas infancias, pero sobre todo el mensaje, ¿no? El mensaje en el que... En el que Justamente queremos eh, hacerle, mm, hacerle sentir y hacerle ver a, a, las, a las y los espectadores que, to que todos tenemos siempre miedos y temores y que podemos superarlos con, con, con la risa, ¿no? Con, con esta, con esta parte frágil que tenemos los, las, los seres humanos. Ok, qué se siente llegar a un recinto como es el cenar? van a presentarse en el Teatro de las Artes, uno de los teatros más importantes, tal vez, de la ciudad. Sí, pues imagínate, ¿no? Estamos felices, estamos muy emocionadas de, de poder estar en ese teatro. Como bien dices, pues es de los más representativos de, de, de la Ciudad de México. Eh, Otto ya estuvo, además es eso, ¿no? O sea, celebramos 10 años, celebra con estas funciones se cumplen eh, estas 100 representaciones, entonces, la verdad es que hacerlo en el Teatro de, la, de las Artes para nosotros es pues maravilloso, es una gran oportunidad. Eh, pues estamos muy muy contentas y muy contentos. Eh, Otto pasó, digamos que a, a, para nosotros es, era, era, era importante no poder, poder hacerlo ahí. Ha estado Otto en, en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque y en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Entonces, como a nivel nacional en, y, y, y en la Ciudad de México, pues sabemos que son de los teatros más, pues más importantes o más representativos. Entonces, cerrar con el teatro de las artes, pues nos parece extraordinario. Perfecto. Y a lo largo de, esta, de estos 10 años que ya tiene Bomba Teatro, ¿cómo ha sido la evolución como compañía desde que empezaron hasta ahorita que están celebrando el de Manteles Largos? Pues eh, hemos, ido, mm, hemos ido encontrando una línea de trabajo muy particular. Eh, nos, siempre, siempre nos dicen, bueno, en, en un inicio, no sé, cuando nosotros nos formamos, em, las fíjate que las artes circenses todavía no tenían el impacto que hoy en día tienen, ¿no? Entonces, estoy hablando de en el 2012, incluso en algunas convocatorias em, em, a nivel nacional no había no, no, no aparecía todavía el rubro de arte circense como 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 una disciplina en la que pudieras tú aplicar no y actualmente pues ya ya ha empezado a tomar mucho más mucho más eh, el espacio institucional digamos el arte circense entonces cuando nosotros nos formamos eh, nos decían es que ustedes no hacen no hacen circo y, pero pues tampoco hacen teatro, ¿no? Y decíamos, no, pues es que realmente lo que nosotros hacemos o lo que nos interesaba desde un inicio cuando formamos el proyecto era, <coughs> era esta vertiente donde queríamos fusionar el arte sicense y, y las artes escénicas y cómo podíamos hacer que esos dos lenguajes este, convivieran. Y fuesen de la mano para, para, para todas nuestras creaciones. Y a eso nos dedicamos desde, pues desde un inicio, cuando, cuando pensamos. Y hemos encontrado una línea de trabajo que pues, creemos que, que es equilibrada, no donde podemos donde, donde las artes circenses tienen, un, tienen realmente un, un peso importante en la dirección de nuestros espectáculos, pero también pues, creamos dramaturgias y, y tocamos temas que nos parecen fundamentales y esenciales y sobre todo eh, hemos encontrado esta línea donde posibilitamos comunicación directa con los espectadores rompemos cuartas paredes salimos a la sobre todo salimos a la calle y a los espacios públicos y trabajamos ahora en, desde hace ya algunos unos cinco o seis años una línea importante que descubrimos que es el trabajo en, eh, social que hacemos pues una vertiente que tiene la compañía que es circo social y teatro comunitario. Perfecto, perfecto. Pues este, quisiera, bueno, para ir un poquito cerrando esta conversación que está muy interesante, es una obra que, bueno, yo honestamente no la tenía en el mapa. Había escuchado de su trabajo, de, de La Bomba Teatro, pero uh -huh. esta no la he tenido la oportunidad de verla. Pero quisiera que nos digas otra vez este, las fechas y los horarios en los que van a estar allá en el Cenar, dónde puede la gente adquirir los boletos. Vamos a estar a partir del 28 de, de enero al 12 de febrero, todos los sábados y domingos a las 13.30 horas eh, en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Y los boletos los pueden adquirir desde ahora en, eh, a través del sistema Ticketmaster eh, y también en las taquillas del Teatro de las Artes. En Sistema Ticketmaster, pues recuerden que los jueves, por ejemplo, es dos por uno. Entonces, pues, pues es una oportunidad que pueden aprovechar para, para comprar en Ticketmaster y también directamente en las taquillas del teatro. Perfecto. ¿Redes sociales donde los puedan seguir para ver qué es lo que hacen? ¿A dónde se van a celebrar? ¿Dónde va a ser el after? <laughs> claro que sí. Estamos en Facebook como La Bomba Teatro. En Instagram también nos encuentran como La Bomba Teatro. En Twitter somos La Bomba Teatro 1 y eh, nuestra página web que es www.labombateatro.mx. Perfecto, pues amigos, aquí está toda la información. No se pierdan esta esta obra que, que vale mucho la pena. Eh, se ve que es una obra muy entrañable, muy divertida para toda la familia, sobre todo. No hay pretextos. Ya nos decía Pau acerca de esas de esas promociones de, de dos por uno en Ticketmaster. Entonces, este, pues nada más económico para empezar buen el, bien el año y pues seguir disfrutando de, del teatro. Que afortunadamente ya estamos de regreso, aunque todavía hay que seguir cuidando ciertas cositas. Este, Pau, pues yo, te, es. yo te agradezco mucho estos minutos para Magazine Arte y Cultura. Eh, pues aquí es tu casa, para cualquier otro proyecto que tengan de la bomba teatro o cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, eh, gracias, gracias por la invitación. Les esperamos, no se pierdan Otto. En el Teatro de las Artes, del Centro Nacional de las Artes, y hacia finales, síganos, porque a finales del año, o sea, a lo largo del año tendremos muchísimas actividades y al final del año estaremos estrenando un nuevo proyecto que, si nos invitas después, pues ya les contaremos de qué se trata. Claro que sí, claro que sí, que vamos a estar muy al pendiente, si cualquier cosa, pues nos echas un grito para que aquí podamos platicar largo y tendido acerca de todos estos proyectos y todo lo que tienen a lo largo del año. Muchísimas gracias. Al contrario, pues amigos, ya saben, aquí tienen toda la información. Eso será todo por esta, por esta ocasión. Y recuerden, nos vemos muy pronto en el teatro. Hasta la próxima. Bye.